Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrada de videoblog de ibizasound.es. Vamos a hacer el unboxing de este equipo, el Ibizasound Port 12 VHF BT. Pero tengo aquí todas estas cajas. Este es el hermano, el Port 12 UHF BT, y aquí están las versiones de 15 pulgadas del VHF y del UHF. Tengo todas las cajas aquí porque el unboxing que vamos a hacer para el 12 VHF sirve exactamente igual para el 15, perdón, el 12 UHF y los dos 15, el V y el U. Sirve exactamente igual, es decir, lo que yo saque de dentro igualmente va a estar en la versión de UHF, tanto del 15 como del 12, como en la del 15 VHF. Así que vamos a proceder al unboxing del 12 VHF y perdonad que insista, sirve exactamente igual el mismo unboxing para el 12 UHF, 15 VHF y 15 UHF. Bueno, pues vamos a abrir la caja del Port 12 VHF BT para este unboxing. Vale. La caja, como veis, es muy colorida, lleva indicadas las prestaciones de todo lo que tiene el equipo, la potencia y demás. Bueno, pues esto es lo primero que vemos en cuanto abrimos la caja. Os lo pongo así para que lo veáis. Tenemos aquí el manual de instrucciones, que está lógicamente en castellano, si lo compráis en España, por supuesto. Tenemos el micrófono de mano inalámbrico, ¿vale?, que viene con su plastiquito protector. Tenemos el cable de alimentación, una pinza de micrófono, que luego veremos en el review cómo la podremos colocar en el equipo para guardar mantener el micrófono de mano. Y debe de estar por aquí el mando. A ver, el mando quizá ya está dentro. Vale, pues ya está. Quitamos este corcho. Y bueno, aquí se ven varias cosas, entre ellas el equipo, lógicamente. Vamos a ver. Bueno, voy a sacar el equipo para poder ver lo que hay por ahí. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos una cajita blanca y en el interior vamos a ver lo que encontramos. Vale, aquí tenemos la petaca con el micrófono de diadema, ¿vale? Y el micrófono de diadema. Y bueno, aquí tenemos el equipo, que lo sacamos del plástico. Vale. Y aquí tenemos el equipo. Y el mando de distancia, que lo tenemos aquí. Pues esto es lo que vais a encontrar cuando abráis la caja del Port 12 VHF BT y también el Port 12 UHF BT, ya que el contenido es exactamente el mismo.